Mi nombre es Luis Fernando Saldarriaga Gaviria. Soy licenciado en Educación Física y Deportes. Igualmente tecnólogo deportivo. Tengo una especialización en alto rendimiento deportivo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y tengo varios cursos a nivel ciclístico en el Centro Mundial de Entrenamiento en Colorado Springs. También hice un curso de nivel 1 de entrenadores UCI en Brasil. Soy técnico del equipo desde el 2006. Luis Fernando, cuéntenos, para que empecemos y podamos abrir un poco más el espectro. ¿Hay alguna reglamentación de la UCI, de la WADA, que impida que cualquier equipo o atleta tenga asuma por su propia cuenta controles de tipo bioquímico o biomédico, como lo está llamando el equipo 472 Colombia? No, no existe ninguna norma que impida o que prohíba que un corredor sea sometido a un pasaporte biológico voluntario o interno. De igual modo, pienso que sería de gran aporte que de manera individual y voluntaria se acogiera esta norma por seguridad y por respeto, digamos, en igualdad de condiciones en competencia. Listo. Adentremos un poco más en el tema que nos compete. Para usted, como director técnico, el resultado del estudio fisiológico del deportista, que es el resultado de estos exámenes que se practican internamente, le permite conocer a fondo sus corredores y eso tenemos ya claridad en el tema. ¿Cómo aprovecha usted esos resultados en un inicio de temporada? Bueno, lo aprovecho de la mejor manera porque cuando uno hace una macroestructura, es decir, una planeación de entrenamiento para concretar los objetivos tanto de equipo como individuales, se trata de distribuir todas estas cargas de entrenamiento a través del año y al inicio de la temporada sirve mucho para realmente establecer como el inicio, como el punto de partida inicial de cada uno de los corredores y cómo se puede proyectar esos objetivos a través de esa macroestructura de entrenamiento. Entonces, nos da como un punto de partida, nos indica en relación al año anterior cómo viene para el nuevo año y también cómo termina o cómo asimiló todo ese proceso de descarga en cuanto a las tareas asignadas para el fin de año. Luis Fernando, ¿tiene referencia de su experiencia casos exitosos en los que se pueda evidenciar el beneficio de esa toma de muestras antes de la competencia, después de competencia y para los inicios de temporada? Sí, completamente. Nosotros dentro del equipo es lo que hemos venido haciendo desde el año ya 2008, que nos ha permitido obtener muy buenos resultados, ya que podemos escoger las nóminas, podemos corroborar con los test pedagógicos pues, la intensidad, el volumen, la carga de entrenamiento que el deportista ha sido sometido y nos puede ayudar para potencializar algunas capacidades que el individuo o el deportista, en este caso el ciclista, pueda tener deficientes o en algunas por los cuales ya pues su proceso de estrés metabólico permita bajar esas cargas de trabajo. Pero los últimos resultados obtenidos por el equipo, los tres tours que hemos peleado consecutivamente, ha sido gracias a esta herramienta fundamental que ha permitido elaborar las cargas de entrenamiento, elaborar las sesiones, escoger los ejercicios, escoger el tiempo de duración de los mismos, escoger la topografía, el clima. Eso nos ha indicado mucho para los logros deportivos. Es decir que, hablando como en palabras más básicas, ya en el ciclismo de vanguardia, todo se puede medir, todo se puede calcular y cuantificar, por lo menos en estos aspectos fisiológicos de los deportistas. Estamos en un proceso de un complemento científico y creo que eso lo tenemos que asumir
somos realistas frente al nuevo ciclismo que se plantea hoy en día. Y el equipo, en su parte técnica, ha asumido ese reto, en el cual todas las valoraciones, todos los cuestionamientos que hacemos, nos permite crear un ciclismo más científico. Según los comportamientos, según estas pruebas, podemos subir o bajar el nivel de intensidad, podemos programar más o menos el volumen de entrenamiento, podemos calcular más las curvas de rendimiento, o podemos mirar si un corredor está fatigado, o si un corredor está estresado, o si un corredor puede presentar una enfermedad antes o durante la competencia, o simplemente pues mirar su evolución también a través de todo este proceso pedagógico, como lo es también el entrenamiento. Bueno, ¿cuáles son esas pruebas o cuáles son los aspectos de la lectura de estas pruebas bioquímicas que se realizan que a usted le permiten ya establecer como tal los objetivos para una competencia o previos también a la competencia unos meses antes o unas semanas antes, dependiendo de cómo sea su plan de trabajo? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que lo que nosotros hacemos es muy completo, es verdaderamente de admirar, porque tenemos unas pruebas muy fehacientes, tenemos unas pruebas que van acorde con cualquier pasaporte biológico a nivel del mundo. Tenemos casi las mismas pruebas que se hacen en un pasaporte biológico, digamos que estableció ya cuando se estructuró el pasaporte biológico. Y eso pues podemos dar mucha fe, y tenemos las reseñas y tenemos pues contundentemente los parámetros para hacerlo. Lo que yo sí quiero aclarar es que todo el control bioquímico del entrenamiento, basados también en los datos del pasaporte, es una acción pedagógica, porque nos permite apreciar, valorar, cuantificar, o emitir un juicio con respecto a un individuo. Y en ese momento, mirar el proceso de desarrollo en el cual ese individuo está siendo sometido para corregir, aumentar o mantener su nivel deportivo. Entonces, es una acción pedagógica porque se toma en cuenta un seguimiento a un deportista, a un individuo, a un ciclista. Y esos parámetros pueden ser de tres aspectos: del punto de vista hematológico, del punto de vista químico, como es la urea, el CPK, todas estas cuestiones, digamos, de reacciones químicas del organismo a cuando está sometido el deportista a cargas de entrenamiento, y a una cuestión también hormonal. Entonces, creo que son tres aspectos que nosotros también valoramos, que nos apoyamos y que están presentes en el pasaporte biológico y estructurado que tiene pues en este momento la WADA. Luis Fernando, ¿por qué usted cuando hace una preselección de ciclistas para el Tour del Avenir tiene en cuenta estos aspectos, teniendo como base que estas preselecciones se hacen con 2, 3 meses de anticipación? ¿Por qué es importante entonces someter a estos ciclistas que no están bajo los lineamientos del equipo, que no hacen parte de la nómina del equipo 472 Colombia, sino que es una preselección también de los mejores y de los campeones de otras competencias de menores de 23 años? ¿Por qué someterlos a estos controles bioquímicos durante su proceso de selección? Bueno, en primera instancia, cuando los sometemos a estos procesos, lo primero que hacemos es pedirle el plan de entrenamiento, porque toda acción tiene una reacción. Entonces, desafortunadamente en Colombia no existe esto, y nos hemos visto sometidos a rechazar a algunos corredores porque no cumplen estos parámetros. Porque podemos observar algunos comportamientos anómalos en diferentes situaciones, y que esos mismos resultados nos permiten, digamos, elegir o dar indicios de que está de pronto no está entrenando, o entrenó mucho, o digamos está siendo sometido a un proceso, digamos,
de ingesta de sustancias que no son acordes. Entonces, lo ponemos en juicio, lo podemos estimar, lo podemos apreciar, porque para eso obviamente es, y es por eso que nosotros cuando damos los resultados los damos muy contundentes, porque tenemos en cuenta todos estos aspectos. Sabemos cuando un corredor de pronto puede tener una carga alta, cuando puede tener una carga baja, cuando sí está siendo sometido a un estrés de entrenamiento bastante fuerte, cuando de pronto está utilizando algunas sustancias, cuando de pronto puede presentar alguna enfermedad viral o puede presentar alguna enfermedad o tiene algún déficit en la parte de vitaminas, o digamos cuando ha habido unos daños musculares debido a una carga extrema de entrenamiento. Entonces, mire que todo lo podemos controlar. Sin embargo, pienso que todavía hay mucho por ahondar, por estudiar, pero estamos en ese proceso, obviamente. Luis Fernando, ¿cómo ha asimilado este nuevo programa que se ejecuta desde el 2008, este programa de control? Estos ciclistas, tanto los de renombre y vieja guardia, como estos nuevos deportistas que apenas están comenzando, que vienen de otros sistemas de entrenamiento, que vienen de otros equipos donde son completamente diferentes las condiciones. No quiero decir que una sea mejor que otra, sino que vienen de otros sistemas. ¿Y cómo se han acoplado a estas nuevas políticas de juego limpio, de control permanente que se tienen en el equipo 472 Colombia? Bueno, es un proceso largo porque en determinado momento esta es una sumatoria de unos resultados individuales. Digamos, el entrenamiento nos otorga a nosotros la posibilidad de po poder potencializar un deportista. Pero sabemos que con el entrenamiento se pueden disminuir algunas reservas energéticas, pueden haber algunos cambios hormonales, pueden haber unas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pueden haber algunas alteraciones hormonales post esfuerzo también. Entonces, todo eso que internamente pasa cuando se somete a un corredor a un entrenamiento, lo podemos valorar. Y eso conlleva a que el deportista debe someterse a una rigurosidad en cuanto a sus cargas de entrenamiento y en cuanto al plan de entrenamiento. Eso ha sido muy difícil, digamos al principio, pero ya hemos notado que algunos deportistas nuestros que ya tienen el primer año de entrenamiento han sido muy, pues muy asertivos en la manera como han aceptado esto, han sido muy benévolos, digamos, ya reconocen esto como una herramienta fundamental para su mejoramiento del nivel, como un aportante más en su desarrollo motriz, en su desarrollo de sus capacidades, y que obviamente hay que medir en estas edades estos requerimientos para que después en resultados posteriores o en actuaciones posteriores puedan tener una gran performance, o sea, digamos, mantener o elevar esos resultados. Estamos hablando de que estos controles de pasaporte biomédico que estableció el equipo 472 Colombia le permite como llevar una hoja de vida a nivel médico de los deportistas que han hecho parte de este equipo. Claro, es que, digamos, es un documento individual, es un documento individual que recoge un conjunto de resultados en los cuales podemos apreciar, estimar y valorar todos sus procesos a través del entrenamiento. Entonces, por eso digo que es pedagógico, porque nosotros podemos corregir, nosotros podemos, digamos, en determinado momento, aumentar o disminuir. Y eso tiene una influencia sobre un individuo. Entonces es un proceso pedagógico. Digamos que el cuestionamiento es que nosotros tengamos una periodicidad en el cuestionamiento, en la parte de las tomas, ¿cierto?
Nosotros siempre hacemos una, digamos, como al final de la temporada, pero es lo que nos indica el inicio de la temporada posterior. Una cuando estamos en el periodo preparatorio y otra cuando ya estamos en el periodo competitivo. Y digamos, cuando son requerimientos especiales, que digamos que son microciclos de control. De control significa que necesitamos saber cómo ha sido aceptado o cómo va la carga de entrenamiento, y entonces hacemos unos parámetros ya más específicos de medición. ¿Cómo convoca usted a los deportistas para estas tomas? No, de una manera sorpresiva. A ellos no se les indica. El único que sabe dentro de la planeación del entrenamiento soy yo. ¿Cuáles son los días, las semanas que vamos a hacer el pasaporte? Pero ellos reciben una llamada esporádica, faltando pocas horas para el control, y se desplazan hacia el laboratorio. Luis Fernando, ¿usted conoce algunos equipos o atletas individuales que tengan por su propia cuenta algún programa de control biomédico o de pasaporte biológico, como también lo llaman en otras disciplinas deportivas y en otros equipos, que sea por voluntad propia, particular, sin que la UCI se los exija? O equipos también que tengan que acogerse al sistema de la WADA por su categoría en el ciclismo profesional, que también tengan pasaporte biológico, para que sea un término genérico que usemos en este momento, que también tengan ese control al mismo tiempo que el que le exige la UCI. Yo creo que hay algunos equipos que hacen eso, digamos dentro del World Tour tiene que haber varios que hacen esos, digamos, como esos controles bioquímicos del entrenamiento también, que sirven también para un aporte al pasaporte biológico. No te sabría decir cuáles en concreto. En Colombia ninguno. Nosotros somos los únicos, y yo me atrevería a decir que también en Latinoamérica somos los primeros que hacemos un control interno. Cabe destacar que la mayor virtud de los procesos de entrenamiento se hacen bajo las premisas del control. Y eso garantiza un adecuado mantenimiento de la condición física del deportista, la prevención de muchas cosas y muchos aspectos. Y pues es de resaltar el esfuerzo que se hace, porque, vuelvo y reitero, es un programa muy completo que tenemos. Unas pruebas muy contundentes y casi en su totalidad, como si fuéramos adscritos a una segunda división o una primera división, de igual manera. Bueno, usted conoce también el programa ADAMS al que fue sometido el equipo 472 Colombia cuando fue continental profesional, o sea que tiene toda la potestad para hablar del tema abiertamente y con tranquilidad. Entonces, cuéntenos de qué se trataba ese programa ADAMS y cómo lo trabajó alternamente ese control interno que mantuvieron durante ese año en la segunda división del ciclismo profesional. Bueno, ya el sistema ADAMS es una regulación un poco ya más estricta, porque es fuera de competencia. Lo que nosotros hacemos básicamente también es que controlamos antes de la competencia, en ciertos periodos de la preparación y después de la competencia. Entonces, en ese año podíamos observar algunos comportamientos también de acuerdo a esa regulación del ADAMS. Obviamente no teníamos acceso a los resultados, pero nosotros también a la par hacíamos nuestros propios, digamos, nuestros propios exámenes que nos permitieran consolidar nuestra preparación.